Muy buen día para todos ustedes. Comenzamos una nueva edición de nuestro programa Campo Directo. Hoy sábado 3 de diciembre arrancamos el último mes del año. Hoy nos encontramos desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba desarrollando nuestro programa. Tendremos los siguientes temas. La firma Autohaus, concesionario oficial Volkswagen, inauguró en Córdoba un novedoso sistema de ventas de repuestos originales. Nace IGT, una interesante propuesta para reducir costos de industrias a través del proceso de consumo de biomasa. La firma de Jesús María Pemán se prepara para abastecer en producto y servicio a gran parte del centro norte de nuestro país con semillas de alta calidad. Primer jornada de legumbres, la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba organizó en su campo escuela este importante evento. Asistieron todos los actores de la cadena productiva en el Año Internacional de las Legumbres. Nuevo impulso a la actividad forestal. Viajamos a Villa General Belgrano para participar de las sextas jornadas forestales, una actividad industrial relegada en la provincia de Córdoba, ahora con nuevos impulsos. Estos temas y mucho más aquí en Campo Directo, luego de nuestros auspiciantes. Auspician este programa INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colector, junto a Rentas, trabajando por el futuro de los cordobeses. Bolsa de Cereales de Córdoba, 50 años para la agroindustria. Gobierno de la provincia de Córdoba, entre todos. Y de esta forma comenzamos con los distintos temas que tenemos previsto para hoy. Participamos en la ciudad de Córdoba de un nuevo centro de servicios de repuesto de la firma Autohaus, representante oficial de la marca Volkswagen en la provincia de Córdoba. Vemos el informe. La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. Nora Center es un centro de distribución de repuestos mayorista. ¿Qué significa esto? Volkswagen comercializa todos los repuestos a través de las concesionarias oficiales. En este caso, nosotros somos nombrados representantes del centro mayorista, que nos permite, nos da una capacidad de venta mucho mayor y una capacidad de servicio muy amplia como para poder atender a casas de repuesto, compañías de seguro, talleristas, lubricentros. La base del centro Nora se centra en la disponibilidad de las piezas, la infraestructura y la inmediatez de la atención. Y en este caso, un centro mayorista, es un depósito muy importante en cuanto a disponibilidad de piezas, en cuanto a cantidad de ítem y, por supuesto, en cuanto a la capacidad de respuesta. Sí, esto ya existe en varios países y es un formato que Volkswagen Argentina aplica ahora en el país, pero que ya viene desarrollando en el resto del mundo. Una inversión de cerca de 3 millones y medio de pesos, empezar a crear la red que indica la sigla Nora, que no es ningún nombre de mujer, sino que es una sigla en alemán que significa crear una red secundaria por donde empezar a comercializar los repuestos originales Volkswagen, con todo lo que eso implica. Repuestos originales Volkswagen tienen todo un acompañamiento de una de las grandes terminales de automotrices del mundo, como Volkswagen, en este caso Volkswagen Argentina, y donde principalmente le brinda al cliente calidad y garantía, cosa que la pieza alternativa no goza de esos beneficios. El proyecto apunta a ganar mayor mercado, mayor penetración de mercado en este segmento de casi 500 millones de pesos de lo que significa la zona de influencia de Córdoba, que es una cifra que se calcula en base
a lo que gasta un auto de segmento 2 o 3, es decir, un auto que ya ha salido fuera de garantía, y que consume en repuestos, ¿sí? La intención de AutoHub es triplicar o cuadriplicar su participación en ese mercado, imponiendo la pieza original de repuestos. Porque una de las claves es tener disponibilidad de la pieza. El que tiene el repuesto pega dos veces. Vos tenés la pieza, ganás lo que se llama el costo de oportunidad, ¿sí? El cliente vino acá, preguntó, vos la tenés, no se va a ir a otro lado. Las dos primeras patas son disponibilidad y servicio. Nuestro negocio de repuesto, digamos, tenía una participación muy importante en el negocio mayorista, con lo cual la fábrica ha valorado y ha ponderado esa característica que nosotros venimos desarrollando en los últimos años, y por supuesto es lo que nos ha otorgado el beneficio para poder abrir este centro acá en la ciudad de Córdoba. Estamos en la calle Paso de Payata 1390, barrio San Martín, a 10 metros de la concesionaria AutoHaus, que dentro de poco va a sumar otra sucursal más en Rafael Núñez al 4400. La tranquilidad principalmente va a estar dada para nuestros clientes. Digamos, la posibilidad de que ellos nos realicen los pedidos de repuesto y que estos repuestos ellos los dispongan entre las 24 y las 72 horas en cualquier parte del país, la verdad que es un valor agregado muy importante. También en la ciudad de Córdoba participamos de una nueva empresa, el lanzamiento de IGT Bioenergy, una interesante propuesta para reducir costos en industrias a través del proceso del consumo de biomasa. Este es el informe. Bien, hace aproximadamente un año conformamos IGT Energy como una empresa que trae una tecnología italiana de gasificación de biomasa, pero después de hacer un análisis bastante más detallado del mercado, concluimos que tenía que ser una empresa de servicios energéticos, es decir, darle al cliente no una tecnología, sino una solución. La solución que estamos proponiendo es el reemplazo del combustible fósil para la generación de energía térmica industrial a través de la tecnología de gasificación de biomasa, que consiste en generar un combustible en formato de biomasa vegetal non-food, de manera tal que con un particulado y una composición y una humedad específica pueda ser gasificado en nuestro gasificador y de ahí transformado en energía que puede adquirir el formato de vapor, que es la energía térmica más usual en la industria. Con nuestra propuesta apuntamos a ofrecerles a los clientes industriales no solamente la independencia energética, porque pasa a ser un combustible que podemos desarrollar con nuestros procedimientos, sino principalmente sustentabilidad energética, un ahorro en el costo del combustible que estimamos que puede alcanzar en el orden de magnitud del 30% respecto al costo energético que tienen hoy, lo cual es muy significativo, y agrega un componente más que es la faceta ambiental, porque este combustible, al ser biomasa vegetal cultivada y desarrollada para ser luego gasificada, tiene un balance energético de emisiones de carbono prácticamente neutro. Con lo cual, la industria que esté interesada en calificar para algún certificado internacional de ambiental para sus productos o sus procesos, se va a encontrar con un crédito de carbono muy interesante. De Europa, bueno, la experiencia principal es que allá se recupera cualquier tipo de desecho, se aprovecha de cualquier metro cuadrado de la tierra disponible para hacer algo. Y entonces yo la experiencia que tengo como agrónomo y la experiencia que tengo desde hace 20 años que estoy en la Argentina, lo que veo es que se puede aprovechar también de zonas rurales que no son aptas para cultivos tradicionales, pero sí muy aptas para cultivos energéticos no food. Es el motivo por lo cual la tecnología pasa a ser un medio de transformación de un residuo o de un cultivo específico en energía barata y, sobre todo, socialmente sustentable. Cuando hablamos de cultivos, ¿de qué tipo de cultivo estamos hablando?
Yo hace 6 años atrás, un poco más, traje la idea del cañaveral Caña de Castilla, en latín sería Rundo Donax, que es un cultivo ciclo de carbono C3, un cultivo para zonas templadas con muy baja cantidad de azúcares o componentes azucarados, por lo cual muy pocas enfermedades, prácticamente nulas, y una gran resistencia en zonas marginales. En el sentido, tierra marginales significa con poco recurso hídrico y con baja calidad del suelo para hacer cultivos tradicionales, soja, maíz, girasol, etc. Y en aquel entonces hice algunos ensayos en Córdoba, en la provincia de Córdoba, y salieron muy bien. Y nada, lo que hay que hacer ahora es traer genética, seguramente trabajar con una cuestión genética para mejorar aún el rinde por hectárea, pero el cañaveral es algo que hace unos cuantos años que estoy viendo de poder traer en forma masiva en nuestro proyecto, por una cuestión que es un cultivo que encima se puede controlar perfectamente, a diferencia de lo que dice el agricultor tradicional. Entonces, una industria que utiliza GLP, fuel oil, gasoil o gas natural para producir calorías que luego transforma en un vapor o en algún otro tipo de energía para su proceso, va a poder reemplazar ese combustible fósil por las kilocalorías que entrega la gasificación de la biomasa. ¿Qué va a lograr con esto? Una energía térmica de base, de un costo menor, y probablemente para ciertos picos de consumo, porque ninguna industria tiene un consumo completamente estable, tenga que acudir a su instalación actual con algún combustible fósil, pero en su gran esquema de costo de combustible va a materializar un ahorro muy importante. Presentamos a continuación las cotizaciones. En el mercado de cereales de Rosario, los precios de esta semana fueron: trigo, 2.140 pesos, maíz, 2.550 pesos, soja, 4.145 pesos y sorgo, 2.100 pesos. Presenta este espacio Consignaciones Córdoba, Sociedad Anónima. Con el ingreso de 798 cabezas y sin remanentes, los precios en el remate de Consignaciones Córdoba en Jesús María fueron: para gordos, novillitos de 300 a 350 kilogramos, 29 pesos con 60 centavos. Novillo de 350 a 400 kilogramos, 29 pesos con 35 centavos. Vaquillonas de 300 a 350 kilogramos, 28 pesos con 50 centavos. Y vacas buenas, 21 pesos. En tanto, para invernada se pagaron los terneros de 100 a 150 kilogramos, 38 pesos con 20 centavos. Y terneros de 150 a 200 kilogramos, 36 pesos con 70 centavos el promedio por kilo vivo. Próximo remate el lunes 5 de diciembre a partir de la hora 10 en la Sociedad Rural de Jesús María. Y el dólar oficial cotizó esta semana a 15 pesos con 71 centavos para la compra, 16 pesos con 11 centavos para la venta. Nos vamos a una breve pausa, ya retornamos con estos temas. En Sinsacate, en la provincia de Córdoba, participamos del lanzamiento de la nueva campaña de Pemán Semillas. Las legumbres hacen punta en Córdoba. Participamos de la primera jornada de capacitación sobre legumbres en la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Nuevo impulso para la actividad forestal. Sexta jornada forestales en Villa General Belgrano. Ya volvemos. Bodega Siquiti. Vinos pensados. Jugar y disfrutar cada instante es estar bien aquí y ahora. Prevención Salud. El bienestar se elige. Para más información, contáctate con tu productor asesor. Llama al 0810-888-0010 o ingresa a www.prevencionsalud.com.ar. CEFAR. Compromiso con el campo. CEFAR. Somos PLA. Repuestos y servicios. CEFAR Riego. Todo el respaldo en sistemas de riego. En Sinsacate, CEFAR Pla, CEFAR Riego.
SF, acoplados de hacienda multipropósito y fijos, playos para cargas generales, acoplados para cerdos y ovinos, trailers para caballos, fijos y cigüeñas y una amplia gama de opciones y trailers adecuados a su necesidad. Industrias Metalúrgicas TCF, en Camilo Aldao, Córdoba, y red de concesionarios en el país. Mauricio Fonseca, venta y comercialización de toda la línea PLA, servicio, asesoramiento y repuestos de pulverización, Pilar, Córdoba. Seguimos desarrollando Campo Directo hoy desde la Universidad Católica de Córdoba en el ingreso sobre Ruta 5 a la ciudad de Córdoba. Nos vamos por unos instantes al norte de la provincia, a Sinzacate, porque la firma Oscar Pemán Semillas se está preparando para abastecer en producto y servicio a gran parte del centro norte de nuestro país con semillas de alta calidad. Dialogamos esta semana con Mariano Bonsignor, responsable técnico de la empresa. Oscar Pemán y Asociados, 50 años sembrando Pemán. Bien, bueno, un poco la idea es encaminar y mostrar y comunicar la trazabilidad de la semilla y el trabajo que hace el semillero básicamente. Desde los lotes de producción, pasando por los diferentes procesos en planta, llegando el producto terminado al cliente productor, y después el seguimiento también que se hace por nuestra parte en el asesoramiento, en la siembra, en la implantación y en el seguimiento del cultivo mismo. Tenemos los tres grandes rubros que por ahí la empresa tiene como marco, que sería la parte de megatérmicas, tomando los casos de Grama Rhodes, Gatton Panic, Bafflegrass, y después algunos más representativos del norte, setarias, braquiarias, en definitiva, todo lo que es la amplia paleta de la megatérmica. Luego el otro rubro es el tema de los híbridos de sorgo, principalmente en lo que hace a sorgos sileros para picado de planta entera y los sorgos forrajeros para pastoreo directo y algo de los graníferos. Y avanzado un poquito más, que podamos llegar a empezar a ver siembras y algunos comportamientos del material a campo, son la parte de las templadas. Cuya especie emblemática va a ser siempre alfalfa, pero bueno, después hay diferentes leguminosas y gramíneas templadas que, dependiendo la zona, tienen diferente difusión y utilización, ¿no? La semilla es un ser vivo, que, bueno, que lo tenemos que cuidar, lo tenemos que obtener primero, lo tenemos que obtener de calidad, semillas de calidad, para cual los labores no son nada fáciles a campo. Es fundamental la elección de los lotes, el tratamiento, el barbechado de los lotes por el tema del control de malezas, la siembra misma, la densidad de siembra para lograr una semilla de calidad en planta madre, y después todo lo que viene desde la cosecha, que también es una etapa importante para no ocasionar daño y por el tema humedad que se coseche, y todo lo que viene después del tratamiento en planta, selección, el tema temperatura y humedad de almacenamiento, y después todo lo que es tratamientos con diferentes agroquímicos, insecticidas, fungicidas, todo para en el posterior y el que el cultivo se presente bien a campo. Prácticamente tenemos una difusión de norte a sur, te diría, desde lo que es Salta, Jujuy, hasta lo que sería sur de la provincia de Buenos Aires y sería el sur de La Pampa, San Luis. O sea que la difusión geográfica es grande. Desde Casa Central, donde se hace todo el proceso por una cuestión estratégica de distribución, después tenemos dos sucursales en el norte, en la parte del NOA, en Rosario de la Frontera, en Salta, la parte del NEA, en Charata, Chaco, después está la sucursal de Río Cuarto, en el sur de Córdoba, que maneja también la parte de lo que sería La Pampa, San Luis, parte de Mendoza y todo lo que es Buenos Aires. O sea que tenés una amplia difusión en donde tenés diferentes variedades, diferentes especies con diferentes adaptaciones a zonas muy puntuales y con diferentes comportamientos.
Córdoba cerró su cosecha 2015-2016 como segunda mejor campaña de la historia. Con casi 30 millones de toneladas, se ubica en segundo lugar desde que se tienen registros, tanto en superficie sembrada como en producción obtenidas en los globales. Advierten por abuso de antibióticos en ganadería. La Organización Mundial de la Salud aprovechó la Semana Mundial de la Concientización sobre el Uso de Antibióticos, promovida por la ONU, que se celebró hace unos días, para advertir sobre su manejo con cuidado y sobre la resistencia a estos medicamentos que cada vez es mayor. Nos vamos a una breve pausa desde la Universidad Católica de Córdoba. Ya retornamos con estos temas. Las legumbres hacen punta en Córdoba. Participamos de la primer jornada de capacitación sobre legumbres en el campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Viajamos a Villa General Belgrano para participar de la actividad forestal que tiene un nuevo impulso en las sextas jornadas forestales. Ya volvemos. Bodega Siquiti. Vinos pensados. Acron, Gran Max, tecnología Acron para los ganadores del campo. Gran Max, velocidad, seguridad y eficiencia en sus cosechas. Gane con Acron, Gran Max. Pla, supera tus expectativas. Port Pla, para Porteña y Zona, concesionario oficial Pla, unidades nuevas y usadas. Port Pla, servicio técnico las 24 horas y un gran stock de repuestos. Ruta 1, kilómetro 49, Porteña, Córdoba. Llega al norte cordobés De Color Pinturerías. Colores preparados a su gusto, todo tipo de pinturas para obras sintéticas e industriales. Somos Quimex, especialista en impermeabilizantes para techos y ladrillos. De Color Pinturerías, en Jesús María, Pedro J. Frías Norte, 231, esquina San Luis. Seguimos compartiendo Campo Directo hoy sábado 3 de diciembre, pero nos vamos al campo escuela de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba. Allí se realizó un importante evento, la primer jornada de capacitación sobre legumbres, donde asistieron todos los actores de la cadena productiva en el Año Internacional de las Legumbres. Vemos el informe. Nuestra facultad viene trabajando hace muchos años con garbanzo, es pionera en casi todas las semillas que se está comercializando. Se vino haciendo un trabajo, teníamos que ir a Salta porque bueno, era un mercado más del norte. Y bueno, vino ganando terreno a raíz del mejoramiento genético hacia la zona centro del país. Zona norte de Córdoba, se fue incorporando muchísima producción dentro de lo que es el norte de Córdoba. Bueno, nos parecía que en el Año Internacional de las Legumbres no podíamos dejar pasar la oportunidad para empezar nuevamente a instalar a Córdoba como productora de legumbres. Este tipo de cultivos tenés que tener bien aceitado el tema de comercialización, porque tiene que tener un encaje sí o sí. Tenés que trabajar con calidad, estos productos son de consumo directo y esto es calidad del propio grano que se produce. Entonces, hacer un trabajo en eso, digamos, es lo que a nosotros nos motiva de comenzar con esta red de ensayos. Nosotros nos hemos adherido a la red de ensayo de legumbres como facultad. Vamos a trabajar con eso en la obtención y evaluación de materiales, de, como te digo, de toda la gama de las legumbres. Hay muchas legumbres que están en el norte del país que queremos empezar a probarlas también en la región centro. Creemos que va a ser un puntapié inicial para poder desarrollar un montón de acciones. Se ha congregado casi todo el sector aquí. Tenemos los industriales, los productores, tenemos la parte académica, el gobierno. Yo creo que se ha dado un buen ámbito para seguir trabajando en esto. Y se empieza también con la comunicación desde un hecho explícito que es el aumento del área, por ejemplo, de garbanzo en el centro norte de la provincia de Córdoba. En ese sentido, Sergio Busso, cuando le propusimos la creación de una mesa de especialidades de legumbres secas en la provincia, dijo, claro que sí, trabajemos, acompañemos y generemos los puentes y la facilitación para lo que puedan necesitar los productores. En este sentido, nosotros participamos de esta mesa de legumbres cuando fue creada. ¿Cuáles son las pautas sólidas y concretas que se han fijado? Fueron ampliación de uso de productos fitosanitarios. Tenemos y ya hemos hecho un pedido a SENASA y al Ministerio de Agroindustria de la Nación para ampliar el uso de los productos fitosanitarios que se puedan aplicar al cultivo de garbanzo. El segundo punto es chequear la calidad
del producto que se termina exportando en términos de residuos, generar un proceso de clasificación y estándar de calidad del grano de garbanzo para tener un estándar local. El tercer punto en relación a la internacionalización es trabajar sobre la posibilidad de generar una aduana Córdoba en lo que es el centro norte de Córdoba para que se pueda conformar la carga desde Córdoba. Y el cuarto punto, y muy importante, en el marco de la instalación a nivel nacional de la ley de semillas, generar una conciencia sobre el uso propio de la semilla de garbanzo. El garbanzo es un autógama. Sabemos que tenemos en Córdoba más de 11 variedades de garbanzo y queremos respetar la propiedad intelectual de esa semilla. Esos son los cuatro puntos, y estos puntos se pretende llegar con un producto antes de fin de año. Poner sobre la mesa las posibilidades que tiene la provincia de Córdoba para el desarrollo de estos cultivos, buscando no solo mente diversificar, sino tener otras fuentes proteicas, como son las legumbres de invierno, para como alimento humano. Sí, el mercado mundial está pidiendo legumbres. Nosotros recién estamos iniciando todo el desarrollo de divulgación y difusión, sobre todo de arveja y lenteja, que son cultivos con muy poco desarrollo dentro de la provincia de Córdoba. La facultad, a través de la doctora Julio Carrera, tiene inscriptas varias variedades de garbanzo, que son las que hoy están ampliamente difundidas en la provincia de Córdoba y en el centro norte del país. Es muy, muy bajo el consumo de legumbres en general en Argentina. Y esto es básicamente por una cuestión cultural que tiene que ver que tampoco han sido cultivos de gran difusión. Entonces, el consumo es relativamente bajo. Lo que sí creemos es que tienen un muy buen potencial para desarrollar tanto en el mercado interno como en el mercado internacional. Bueno, por ejemplo, el ingeniero Prieto, que es el que es referente nacional de arveja, este año, por ejemplo, tenemos sembradas 10 variedades distintas de arveja para ver el comportamiento en nuestra zona de arveja. Digamos, en Córdoba es muy poco lo que se hace de arveja, y lo poco que se hace, bueno, es de la semilla que se encuentra, digamos. Bueno, queremos profundizar, digamos, el tema, y a lo mejor, bueno, buscar las variedades que se adecuan mejor, digamos, a las condiciones nuestras, no tanto en la producción como en la calidad. Las legumbres en general, digamos, y el garbanzo, tanto en particular, digamos, son cultivos complementarios. Nosotros, el productor, digamos, yo como también asesor, digamos, de la actividad privada, también siempre le digo lo mismo, digamos, no es cuestión de decir, bueno, no hago más trigo y hago garbanzo. Hago trigo, hago garbanzo, hago una parte de trigo, una parte de garbanzo. Hay años que se adecuan, digamos, al garbanzo más que otros. Cambio fechas de siembra, cambio variedades. Bueno, o sea, es toda una tecnología disponible que hay en el garbanzo, que eso ha permitido, digamos, que se ha desarrollado principalmente en la provincia, ¿no? Y sobre todo este año, donde la FAO ha declarado como de interés mundial las legumbres, este año tenemos todos los cultivos de legumbres como garbanzo, arveja y lenteja. En este lote lo que hacemos es hacer macro parcelas y micro parcelas de investigación, donde el objetivo es la docencia, la extensión y la investigación. En este lote, al lado norte, tenemos las distintas cultivares de garbanzo, donde ya se están probando distintos inoculantes, inclusive con y sin curosemilla, con los testigos. En cambio, para lo que es arveja y lenteja, estamos un poco más atrasados en lo que es investigación y desarrollo de cultivos, sobre todo aquí en Córdoba. Incluso no hay mucho conocimiento de lo que es arveja y lenteja como alternativas de producción. De bajos requerimientos hídricos, la arveja puede requerir entre 400 y 500 milímetros para una producción de 2.500 kilos, muy sensible a las heladas, eso hay que tener en cuenta, la lenteja un poquito menos, sensible a las heladas, pero bueno. Acá lo que estamos tratando de mostrar es una idea distinta, digamos, tratamientos biológicos al suelo, básicamente con género tricoderma, que es un hongo que actúa a nivel de suelo, que actúa como micoparásito de hongos patógenos que atacan a las plantas, y a su vez es un estimulador de crecimiento vegetal.
Lo que estamos tratando de innovar con esto de Tricoderma es la utilización de un encapsulante, de un biopolímero que se está desarrollando, lo está desarrollando la Facultad de Ciencias Químicas, también de la Universidad Nacional de Córdoba, en conjunto con proyectos llevados a cabo con IPAVE, que también depende de INTA, y desde la Facultad de la Cátedra de Fitopatología estamos tratando sobre este biopolímero que consiste en una cobertura, en un film que se le hace a la semilla, en donde lo que nosotros queremos con esto es proteger los diversos microorganismos biológicos que aplicamos a la semilla. Y bueno, y este año quisimos repetirlo y mejorarlo en tres fechas de siembra distintas. Comenzamos con una fecha de siembra óptima que fue el 8 de junio, después seguimos con el 8 de julio a los 30 días, y después 21 días posteriores al 8 de julio, el 29 de julio fue la última fecha de siembra. Justamente buscamos fechas de siembra tardías, cosas que el cultivo tenga algún estrés y sufra las inclemencias, para que a nosotros nos conviene, porque se infecta y es lo que nosotros buscamos en el cultivo. Córdoba tiene amplias posibilidades de producción de todo lo que son estos cultivos, un producto en el cual tiene reglas comerciales diferentes a lo que son los commodities. De alguna manera puede en algún momento posicionar mejor su trabajo y hacer valer mejor su producción, porque está fuera de las reglas de juego justamente lo que son los commodities. Ahí nosotros vimos una gran oportunidad, sobre todo porque estamos en Córdoba, somos de Córdoba, y desarrollamos una empresa que pudiera colaborar en todo lo que es la parte de la comercialización de la producción, que es sin duda el cuello de botella que el productor tiene. El productor sabe producir eficientemente, el tema está en cómo accede a los mercados de consumo. Y lo que hacemos básicamente es unir la demanda con la oferta y de alguna manera posicionamos la producción de Córdoba en este mercado tan competitivo, que está dispuesto en algunos casos a pagar siempre un sobreprecio en función de una calidad, ¿no? Bien. Estos son negocios que están muy relacionados con la calidad. El volumen es importante, pero los contratos están principalmente cruzados por lo que es la calidad. Entonces, si nosotros llegamos a los estándares de calidad que está pidiendo el cliente, probablemente los volúmenes demandados crezcan a lo largo del año, pero básicamente está trazado por la calidad, lo cual también es todo un tema eso, porque no hay reglas de juego definidas o muy claras, y hace de que muchas veces el mercado se comporte de manera muy caprichosa y exige una determinada calidad y que bueno, que es difícil encontrarla, ¿no? También. Bueno, en el caso nuestro nos puede contactar vía nuestra página web, que es www.prodarsrl.com. Ahí están todos los datos de contacto. Nosotros tenemos nuestras oficinas en la ciudad de Córdoba, pero recorremos todo lo que es el territorio de la provincia. Y bueno, básicamente podemos, en función de la calidad que el productor obtenga y de cuál es un poco la expectativa que tiene en cuanto a precios también, encontrar el mercado que bueno, que esté dispuesto a pagar esa producción, ¿no? Es la primera jornada que hacemos de este tipo en la facultad. No sabíamos hasta dónde íbamos a llegar, y la verdad que la cantidad de gente que hemos recibido del sector productivo, del ámbito académico, de los ámbitos institucionales, de las empresas, es realmente muy importante. De hecho, ha superado enormemente las expectativas que teníamos. Bueno. El próximo martes 6, al mediodía, se presentará en la Biblioteca de la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional de Córdoba el libro Pastos por Fuego de la Sierra de Córdoba, un trabajo conjunto de docentes de esa casa de altos estudios. El miércoles 7 de diciembre, a partir de las 9, tendrá lugar en la Sociedad Rural de Cruz del Eje el segundo encuentro Tecnologías Críticas en Sistemas Ganaderos del Arco Noroeste de la provincia de Córdoba. No se vaya, quédese con nosotros porque minutos retornamos con este tema. Viajamos a Villa General Belgrano para participar de la sexta jornada forestales, un interesante tema para una actividad que vuelve a crecer. Bodega Siquiti, vinos pensados. Una nueva impronta con la identidad PLA. Nueva pulverizadora MAP 3. Supera tus expectativas. Encontrá tu nueva Amarok en Autohaus.
Un nuevo concepto en servicio. Walcribí, representante oficial PLA en Las Varillas y zona. Máquinas nuevas y usadas. Repuestos y servicio técnico las 24 horas. Toda la línea Umbú y Abelardo Cufia. Walcribí, Ruta 13, Las Varillas. Bancor presenta su línea de financiación para el agro. Tenemos el crédito que tu campo necesita y la tarjeta que le permitirá ahorrar mucho más. Más crédito, más ahorro y más servicios en Bancor. Más información en www.bancor.com.ar. Llegó la hora de cosechar, moler y embolsar. Compre ahora y en cuotas. Financiación propia y los mejores bancos. Moledora, embolsadora de granos, GEA. Robustez, que se siente. PLA. Supera tus expectativas. Representante en Córdoba, Hermanos Lancioni, Alem 955, Oliva. Auspicia, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Seguimos compartiendo distintos escenarios de la Universidad Católica de Córdoba en este ingreso a la ciudad de Córdoba por ruta nacional número 5. Y por esta misma vía nos vamos a Villa General Belgrano porque se realizaron las sextas jornadas forestales, un importante evento que se realiza cada 2 años y nos muestra el potencial que tiene la provincia de Córdoba en este tipo de industria. Y estuvimos allí presente y pudimos dialogar con todos los actores interesados en que esta industria forestal tenga un mejor futuro en la provincia de Córdoba. Vemos el informe. Es un desafío muy ambicioso y muy lindo a la vez. Hay muchas oportunidades para lo forestal, por supuesto, aprendiendo de los errores, de las malas experiencias, atendiendo la realidad hoy que quizás es mucho más compleja, pero igualmente en esas circunstancias solo basta mirar Chile, Uruguay, Brasil, lo que han invertido y lo que tienen hoy en el sector, lo que se ha logrado en el sector foresto industrial. La forestación con bosques cultivados es quizás la mejor de las opciones disponibles para la fijación de dióxido de carbono, el gas más problemático en el desafío del cambio climático. Las soluciones ni se hacen, ni se diseñan, ni se traen desde Buenos Aires, sino que se acompañan estos espacios donde podemos compartir la experiencia y la trayectoria, por un lado, de Aldo Rudy y por otro lado la presencia de un montón de estudiantes de las universidades de Córdoba, de La Rioja. Está disponible la histórica ley 25080, sí, luego prorrogada. Eso es un aporte muy importante que hace el gobierno nacional, de un porcentaje altísimo de los costos de plantación, que, como decíamos recién, muchas veces los pagos se demoran y eso inhibe a los productores. Pero eso está disponible, más otros beneficios como exenciones impositivas y demás que previstos en la misma ley. Esta ley está venciendo en un año y medio, así que hay un buen tiempo para discutirla, para pensarla, para aprender de muchísimos años de historia de promoción forestal. Los técnicos que ya venimos en esta área también participan y, bueno, siempre con la idea de apoyar al área forestal y seguir adelante a los fines de que esta actividad siga creciendo. Yo pienso que realmente en la etapa forestal hay que comenzar de nuevo. Creo que hoy es la sociedad la que está demandando mayor énfasis y mayor acciones en cuanto a la cuestión forestal. También es necesario, y se ha visto consecuencias de que por no tener árboles se producen inundaciones, hay mayor erosión, hay tormentas de tierra en las rutas, los árboles también sirven como cortina, biofiltro. La misma sociedad está demandando alguna actividad para, digamos, dividir la actividad rural cuando se aplican agroquímicos de lo que serían los pueblos de las ciudades. Sí, es una actividad que el productor recupera su inversión, no le diría en el corto plazo, pero en un tiempo medianamente corto. Es decir, tienen beneficios económicos no reintegrables que aporta el 80% del costo de la producción del monte forestal, la nación, y el 20% restante lo aporta la provincia. Es decir, dado los beneficios que trae la forestación y el productor tal vez tenga un costo inicial, pero al cabo de un tiempo, depende de la especie, él va a recuperar
con lo que va a hacer con la tala de ese árbol, ya sea para la industria o como dejarlo con para mejorar el ambiente. Hoy es una verdadera política de Estado, porque se creó en el año 99 y hoy todavía está vigente. El beneficio, que ese objetivo es para producción maderera y para aumentar y para mantener todos los emprendimientos forestales industriales. Lo importante es que cubre el 80% del costo de la plantación hasta 300 hectáreas y para plantaciones de más de 300 hectáreas cubre solamente el 20%, o sea que está pensada para los medianos y los pequeños productores. La modalidad de plantación puede ser en macizos forestales, pueden ser en cortinas forestales para hacer enriquecimiento de bosque nativo, para complementarlo, como se ha hablado esta mañana, en sistemas silvopastoriles o también en sistemas en donde se combina la forestación en cortinas y producciones agrícolas. Por cada hectárea que se foresta, hay 5 hectáreas del impuesto inmobiliario rural que no se paga. O sea que realmente estas dos herramientas son unas políticas públicas de Estado. ¿Por qué en Córdoba no se aprovecha esto? Pienso que porque, como usted dijo, muchos no lo conocen. Creo que hay que hacer mayor difusión. Hay que ir a los diferentes lugares y mostrar todas estas ventajas. A lo largo de las jornadas hemos demostrado que es rentable, que haciendo forestación y agricultura o forestación y ganadería se aumenta la renta por unidad agropecuaria o si no agrícola. El trámite lo comienzan en la Secretaría de Agricultura, Avenida Vélez Arfil 340, es decir, hay unos formularios que llenar, son muy fáciles de llenar, ese expediente lo puede iniciar en cualquier momento del año, es decir, desde el primer día hábil de enero hasta el último hábil de diciembre, y eso después sigue toda una trayectoria donde se aprueba ambientalmente y se realizan las inspecciones. La jornada la hacemos cada 2 años, o sea que no son 6, sino son 12 años de perseverancia. Así como Aldo tiene 60 de perseverancia, nosotros apenas llegamos a 12, aunque en edades no estamos muy diferentes. Y la idea surgió tratando de sensibilizar el sector, viendo que el sector no tiene prácticas que tiendan a que estos bosques perduren. Y cuando a nosotros nos preocupamos por los bosques, no nos referimos al bosque de cultivo solamente. Bosques cultivados, bosques nativos, sean especies exóticas, especies nativas. El gobierno sería uno de los que más nos interesa, digamos, porque si bien tiene leyes forestales, no vamos a negar que ha hecho cosas, tiene sus leyes, pero no hay un plan de desarrollo, como decís, bueno, está el plan de desarrollo del noroeste, un plan propio, un plan forestal de la provincia, que yo sepa no hay, y si lo hay lo desconozco, desde el año 91 que me dedico a esto. Si hay un plan nacional, y sí hay acciones en lo forestal, pero son puntuales, y un plan se construye con, así como se trabajó en el PEA, donde no, en el PEA de Córdoba no está registrada la actividad forestal, cuando es una actividad, existe. Y bueno, y una de las cosas que cuando yo hice ese relevamiento hace unos años me consultaban era por qué Córdoba no utiliza esos instrumentos. Capaz que porque no se difunda lo suficiente. Córdoba tiene un representante de Nación que es un núcleo de extensión forestal que la verdad que trabaja bien. Pero bueno, habría que empujarlo, que trabaja muy bien, pero digamos, como es tanto el ámbito en el que tendría que impactar, capaz que necesitara algunos otros colaboradores. Hoy estamos trabajando apoyando en la ley de ordenamiento territorial, en la cuestión de bosque nativo, y se está trabajando fuertemente en cuestiones de productivas. Estamos trabajando, ensayando, incluso hay ensayos que tienen que ver con aptitud de especies, resistencia al frío, y básicamente apoyando a todo este tipo de emprendimientos o de intención de distintas organizaciones de aumentar la capacidad forestal en la provincia de Córdoba. El INTA sostiene la actividad forestal, la apoya y estamos convencidos de que en esta cuestión ambiental que nos está pasando últimamente, la actividad forestal puede ser de gran utilidad. Hoy pensar en la incorporación de macizos forestales en el manejo de los suelos, en la prevención de la erosión hídrica, de la erosión eólica,
y la retención de agua en la parte alta de las cuencas es altamente importante para la producción en el resto de la provincia. Hay que pasar a mirar la provincia con una visión más integral y no una cuestión predial como veníamos haciendo hasta hace poco, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, la visión del INTA es apoyar. Esta jornada es importante para el valle porque revaloriza todo lo que tenemos en el valle, que son los pinares. La industria maderera provee a Córdoba, Rosario, Mendoza. Lo lamentable es haber perdido 10.000 hectáreas por el fuego y por los tornados que lamentablemente ocurrieron, y eso no se puede prevenir. La industria forestal está diezmada. Aserraderos, de 30 aserraderos quedan 7. Y hoy no es una industria perfectamente manejable. Por eso el Foro de los Ríos trabaja con producciones alternativas. Hay que reconocer que todos los campos, los grandes campos que tenemos, no sabemos en la mitad de los casos quiénes son los propietarios. No son propietarios del valle. Es gente de otro lugar que no le interesa mucho si hay pinos, si no hay pinos, si tienen vacas, porque los tienen arrendados. O sea que acá lo que falta es lo que a lo mejor tiene el pueblo, que es ese carácter del suelo, de la tierra. Sin haberme recibido, ya estuve trabajando en la parte forestal, porque era lo que me apasionaba y me gustaba, ¿no es cierto? Así que con la formación como ingeniero agrónomo tenía un gran respaldo para meterme en este tema que es tan interesante, ¿no es cierto? Tenemos tanto a nivel municipal como a nivel provincial y a nivel nacional un sistema burocrático que es bastante complejo cuando intervienen tantos actores, ¿no es cierto? Hay alternativas, hay que transmitirlas, y el negocio forestal, primero, es un negocio muy importante. Año por año es un negocio muy importante y al final es el mejor negocio. No hay soja que se le pueda comparar el rendimiento de una hectárea madura, forestada, cuando uno la divide por los 20 años o 15 o lo que sea, ¿no es cierto? No hay nada comparable. Y los funcionarios muchas veces no tienen esa visión, están manejando un tesoro y no tienen la llave para abrirlo. Eso es lo que hace falta, abrir este tesoro que es la parte forestal. A mí no me digan que hay un productor que tiene, es la mínima parte de los productores rurales de la República Argentina, que tiene exactamente toda la superficie óptima para hacer la forestal. Siempre tenemos un bajito, un bañado, o donde se nos inunda, o un médano que se nos está volando. Entonces, todas esas partes, el 10%, el 15%, el 20%, es para iniciar el mejor negocio que tiene. Es la mejor soja con la mejor precio internacional, porque la madera tiene un precio histórico. Yo vengo siguiendo que la madera de pino está en 50 centavos en bruto, digamos, sobre camión. Es la consulta que me han hecho muchos productores con el mapeo, ¿no es cierto? ¿Qué hacemos con esta parte del campo? Bueno, empezá a forestar esa parte. Qué interesante. Y en la provincia de Córdoba tenemos otra ventaja fantástica, que es la desgravación del impuesto inmobiliario de 1 a 5. Cuando un chacarero foreste el 20% no paga más inmobiliario. Multiplique la gabela por 5, porque desgraba 1 por 5, y multiplíquela por 30 años. Y seguro que el Estado, después de esos 30 años, le regaló el precio de la inversión en campo que tiene. O sea que eso es fantástico. Y en un lugar de trabajo que no tiene parangón, tendríamos que estar promocionando que la gente vivamos en el campo. Darle facilidades para que se haga la casa, no que porque se hizo la casa el Estado va como una rapiña a reajustarle el inmobiliario. No, si usted lo hace en el campo, acá tiene un premio, acá tiene, y ponga 3 familias, 4 familias a vivir cómodo en el campo, y saquemos toda esta gente que está amontonada en la ciudad, ¿para qué? No, amanecer entre 4 paredes no es lo mismo que amanecer en el campo. Cuando yo me despierto, ya tengo una gran ventana hacia la sierra. Es un placer. Y eso se lo deseo a todo el mundo. Se lo deseo a todo el mundo, a todos los cordobeses, que tenemos 3.700.000 hectáreas de sierra que están prácticamente sin uso.
Auspiciaron este programa: INTA, Centro Regional Córdoba, Facultad de Ciencias Agropecuarias, Universidad Nacional de Córdoba, Instituto de Promoción de la Carne Vacuna Argentina, Colegio de Ingenieros Agrónomos de la Provincia de Córdoba, Gobierno de la Provincia de Córdoba, entre todos. Y se han cumplido los 60 minutos a puro campo aquí en Campo Directo, hoy desde la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Católica de Córdoba. Queremos agradecer a todos los llamados a nuestra producción. Nuestro teléfono de contacto, el 0351-511-8446. Estamos en internet www.agromagazine.tv. Estamos en Facebook y estamos en Twitter. Usted podrá encontrar todos los informes que semanalmente emitimos aquí en Campo Directo. Y con ustedes nos reencontramos nuevamente el próximo martes en nuestro habitual micro a partir de las 7:50 de la mañana. Muchísimas gracias. Buen fin de semana.